todos los niños del distrito. Y la verdad es que ustedes han visto en la iglesia 3, viene la mitad de niños. Y nos gusta que hagamos las cositas bien para honra y gloria de Dios. La fe necesita obra. Si ustedes pueden leer el mensaje que traemos, los niños, ¿cuánto anhelaban tener a Dios? Así se lo lleva el corazón. No solo los niños de la iglesia de Pez, eran los niños del distrito. Pero para la gloria de Dios, ahí están nuestros angelitos de esperanza. Y esto que mandamos a un radio es representativa de todo el distrito. Y esperamos en Dios que esta enfermedad pase y el otro año pues estemos con todo nuestro corazón y con todo el programa que se debe de hacer. Entonces, ya llega el mensaje, hermanos, como dice, Iglesia Adventista del Distrito La Blanca, festeja con alegría el 43 aniversario de Unión Radio. En el 2020 no fue posible, como también en el 2021 se extraña la presencia de equipo de Unión Radio Arcoíris de los Niños. Sepan que los apreciamos, los extrañamos bastante. Gracias por alegrarnos cada tarde con la música y las historias. Y los niños que tienen aquí a los personajes de Unión Radio, ellos le mandan un saludo a los hermanos de Unión Radio. Los queremos. Y allá están las frutas que son de ellos. Pero Pastor Gunter, como no los trajo, se lleva las frutas. Se los trajo. Entonces, hermanos, esta es la presentación con humildad de corazón para la honra y gloria de nuestro Dios. La mitad de los niños vinieron. Y solo la pequeña congregación de los niños reunió más de 3,000 quetzales. Amén, amén. Solo la pequeña congregación. Yo cuánto anhelo, hermanos, que ustedes en su iglesia le den vida a esta actividad. Hay que innovar para honra y gloria de Dios. Y es así, entonces, quiero decirles que hace un año, para serles honestos, mi fe falló por la situación que se sentía. No creí que íbamos a llegar a los 25,000, pero hace un año llegamos a 25,185.20. Amén. Pero esto se requiere de oración. Pero bendito Dios, yo recuerdo ahora un año, Dios usó a la hermana Rudy. Ella hizo lo que yo hacía. Dios la usó. Y se reunió esa cantidad ahora un año. Hoy que nos dieron el permiso. Y lástima que se asustaron ustedes, hermanos. Hasta el presidente se asustó. Lástima. Pero bueno, la iglesia ha hecho su parte. Amén. Amigos, personas no adventistas, se han unido. Se han unido. Y hoy, hermanos, no llegué a mi sueño. No llegué a mi sueño. Yo soñaba con 30,000 para la iglesia 3. Y para el distrito tengo un sueño, 100,000. Se puede, hermanos. Si tan solo hiciéramos mejor el trabajo. Se puede. Hoy, hermanos, voy a dar el privilegio a las dos hermanas que nos muestren la cantidad. Con humildad la ponemos al pie de la cruz, para que Unión Radio siga trabajando. Yo sé quién es un laico, hermanos. Un laico que se arrastra por las almas. Un laico que aguanta hambre, desvelos. No de estos laicos que no nos veníamos. Y lástima que ya me puse más viejo. Lástima. Pero hermanos, con amor y cariño,
Yo quisiera invitar al presidente Monroy que haga una oración especial por los niños, por todos, y queremos poner en las manos de él como representante de la misión para llevarlo a la capital la cantidad que traemos con humildad a los pies de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pastor, tenga usted la bondad de seguir de aquí en adelante. El dato que ustedes van a dar del informe que traen como iglesia número 3 unido con el naranjo. Así que vamos a levantar el rótulo, hermanos, y ese es el dato. Amén. 28,000 quetzales para la gloria del Señor. Somos Ángeles 365, Ángeles de Esperanza en Acción.